Si no intentas algo y lo experimentas, seguirá siendo una teoría. Esta vida es una vida muy real y muy práctica, una vida de acción, de experimentación. No hay nada teórico en ella, pero de ti depende que hagas algo al respecto para comprobarlo. Hablas de lo hermoso que sería un mundo sin juicio, pero tú misma sigues juzgando, aunque hayas conseguido no expresarlo, tu mente pensante sigue emitiendo pensamientos de juicio, de lo que está bien o mal, de cómo lo están haciendo los políticos, las religiones, tus hermanos del camino. Hablas de lo hermoso que sería un mundo en plena libertad, en el cual cada ser humano se sintiera libre de pensar, decir y hacer. Y tú misma aún no has conseguido expresar todo lo que sientes y actuar según lo que sientes. Nunca te quedes atrás acusando a nadie por el estado del mundo. En vez de eso, entra en acción y haz algo al respecto tú misma. ¿De qué manera es posible dar un paso en la evolución de uno mismo cuando gran parte de la humanidad aún maneja códigos de dominio y control? La solución pasa por estar en el mundo sin ser del mundo. Para ello, el cambio empieza por ti misma. El cambio se manifiesta de adentro hacia afuera. Por lo tanto, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si quieres ser una persona completa, necesitas conocerte a ti misma, saber a dónde te diriges y qué es lo que estás haciendo, y después ir adelante con confianza, llevando una vida completa, gloriosa y llena. La luz del día está ahí, pero si no corres las cortinas, te quedarás a oscuras. Pasa a la acción.